Avui parlem amb en David Viñuales, doctor en Educació Visual i art terapeuta especialitzat en fotografia. Soci fundador d'Instituto 8, en David investiga sobre les àrees de pensament visual i psicologia de la imatge. Para mí la fotografía es una herramienta de comunicación y de estar más cerca de las personas. Por mi ámbito de trabajo, sobre todo la fotografía lo que nos permite es acercarnos pues para hacer procesos de facilitación y acompañamientos. Yo trabajo sobre todo en educación y en ámbitos terapéuticos y participativos. Entonces allí la fotografía cumple una función de conexión. Es como el vínculo a través del cual podemos estar más cerca unas personas de otras, contactar a un nivel más profundo, más interno. Bueno, la fotografía precisamente lo que puede hacer es generar un nuevo puente y acercarnos un poquito más entre pantallas. Entonces, para mí, el cambio de este confinamiento en el que estamos, yo creo que a la fotografía le da una oportunidad para que nos sirva como puente de acercamiento a la gente. Le animaría a que la use, a que la cámara que tienes en el móvil la usemos para poder acercarnos a las cosas de una forma un poquito más sensible, más cercana, más relajada. Y allí la cámara de fotos te puede ayudar a rescatar algunos de esos momentos y compartirlos con otras personas y desde allí tener, reactivar un vínculo un poquito más íntimo, que no sea solamente el vínculo del vermut online. El vital que tiene precisamente es el de servir como un espacio de interrelación que aúna, por un lado, comunicaciones, ideas, símbolos culturales, pero también emociones de las personas. Y es la clave. Es lo que te digo, en el vídeo parece que la herramienta inmediata del futuro no es la fotografía, sino que es el vídeo, porque es muy ágil para que mantengamos conversaciones. Lo que pasa es que el vídeo tiene una limitación muy grande, que es que lo que yo veo, lo veo, y como es una narrativa fluida, pues entonces eso continúa. No tengo el espacio de entender. Y la fotografía sí que nos da ese espacio. Entonces yo creo que la fotografía se va a volver más intimista, se puede volver más emocional. Y la parte documental que últimamente vemos que en el arte, el papel documental que tiene la fotografía para reconstruir historias, ideas, yo creo que se va a acercar todavía más a proyectos que tengan que ver con lo personal, con cómo yo estoy, cómo estás tú, cómo nos relacionamos tú y yo y todo este conjunto ante esta situación. Sin la cultura no tendríamos una sociedad modelo en el mundo en cuanto a paridad, igualdad, en cuanto a pensarnos como seres humanos y personas los unos a los otros y en cuanto a romper esquemas de clases para acercarnos a las personas. Eso ha sido gracias a la cultura. A mí se me escapa un poquito lo que pasará. La cultura es puro vínculo y ese vínculo un poquito ahora se va a tener que reinventar desde lo online. Y bueno, yo creo que hay que hacer un poquito ese duelo, ver cómo reconvertimos eso a la vez.